Hola amigos, ¿qué tal? ¿No tiene expectativas altas? Javier Aguirre, exdirector técnico de la selección mexicana y actual estratega del Mallorca en la Liga, habló sobre los rivales a los que enfrentará el Tri en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, expresando que él no haría cuentas tan alegres respecto al enfrentamiento ante Polonia. La Copa del Mundo es diferente. Yo recuerdo la eliminatoria de 2010 en donde ganamos 5 partidos y nos tocó ir al Mundial y luego hicimos una preparación muy buena. No es CONCACAF. Tú sabes que en el Azteca tienes la obligación de ganar, como que ya dominas los nervios y no le pesa el escenario en Centroamérica. Después del sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se dio a conocer que México enfrentará a Polonia el 22 de noviembre en el Estadio 974. Posteriormente se medirá ante la selección argentina en el Estadio Ciudad de la Educación el 26 y cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita el 30 del mismo mes. A partir de dicho evento, han surgido infinidad de sugerencias y especulaciones por parte de algunas de las personalidades más importantes del fútbol mexicano, donde se espera que la selección mexicana busque la victoria ante Polonia, no perder ante Argentina y conseguir los 3 puntos ante Arabia Saudita. El repechaje. Repasemos, Jorge, los grupos C y D también. Argentina, la Argentina de Lionel Messi en el grupo C junto a Arabia Saudita. México. México y Polonia conforman el grupo C, grupo D. Francia, la última campeona del mundo en Rusia 2018. Aquí por definir, uno de los invitados pendientes en la repesca, Perú, Australia o Emiratos Árabes. Bueno, Australia y Emiratos se tienen que enfrentar primero para sacar al rival de Perú. Dinamarca y Túnez conforman este grupo T. Vamos a ver ahora los de la parte baja de la pantalla, Ángel, con los grupos E y F. España lidera este grupo como cabeza de serie. El duelo más importante de toda la fase de grupo será contra Alemania, dos excampeonas mundiales. Espera Costa Rica o Nueva Zelanda, que saldrá en el mes de junio, y Japón completa el grupo E. Y en el F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Así que difícil el camino para la selección de la hoja de maple. Cerramos, Jorge, con los grupos G y H. Brasil, el juego bonito, el Scratch du Oro. Allí el equipo con más títulos mundiales en la historia, junto a Serbia, Suiza y Camerún. En el grupo H, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que probablemente esté jugando su último mundial, junto a Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Así completamos los grupos. Sí, un comentario general, pues se ve que están bien distribuidos, no apreciamos un grupo de la muerte como tal, pero las posibilidades para los de CONCACAF creo que hay buenas para Estados Unidos en ese grupo B, también para México, que siempre desde el 94, nos decías Ángel, 7 mundiales consecutivos avanzando al menos a octavos de final. Sí, y cayendo en las 7 en octavos de final, por supuesto Argentina es favorita, Arabia Saudita quizás la de menor perfil, todo pinta para que sea un duelo directo México-Polonia por ese boleto que acompaña a Argentina. Y estamos de acuerdo que el partido más atractivo de esta fase de grupos está en el grupo E, ¿no? Con ese España-Alemania, sin duda alguna es el juego que nos deberá llamar la atención a todos en esta Copa del Mundo que arranca el 21 de noviembre. El primer partido será entre Qatar y Ecuador. Ese es el juego inaugural para este Mundial, la 22ª edición de los Mundiales. Vamos a...